Chip challenges avanzan frito a cada jugada, pasando vértigo, cero de nervios, entrenando el léxico, moviendo tácticas, afilando máquinas. Vamos, ella se cura. Albahaca, cura partera. ¿Quién va? ¿Quién tiene que ir a sagrada? ¿Pía? ¿No quieres? Partera, ahí está. Ahí está, avance, el camino está despejado, ahí va. El poder de Puño de Rosas. Dios mío, qué gran elección para seguir avanzando. ¿Pero qué está pasando? ¡Miren esa jugada maravillosa! ¡Tiene el computador cheto! ¡Revisen a ese jugador! ¡Tiene hacks! ¡No lo puedo creer! ¡Estamos en la primera final del año de la Liga Esmeralda de Chip Challenges! ¡Dios mío! ¡No lo puedo creer! ¡Esto está una locura! Gamer favorito, la cueva. Estamos aquí llenos de fans. Sí, pero ustedes que están en casa, ¿quieren venir a ver la Liga Chip Challenges? ¿Qué están esperando? Hashtag sin excusas. Hashtag ven a tu centro gamer favorito. ¿Pero quién tenemos por aquí? ¡Oh, my God! ¡Sí, es uno de nuestros visitantes! ¿Qué te trae por aquí el día de hoy? ¿A quién le estás haciendo barra? Bueno, yo estoy aquí porque fui víctima de discriminación. No me quisieron vender boletos para el evento porque no tenía los atavíos de un gamer. ¿Qué tal, ah? Y por supuesto, voy por el mejor, Clan Morrocoy. ¡Qué atavíos tan chéveres! Bueno, aquí seguimos con nuestro próximo fan. Sí, señores. ¿Qué te trae por aquí el día de hoy? Sí, señorita, pues vine a ver el juego, pero pues la verdad me siento decepcionado porque todo empezó cuando el Clan Cóndor rechazó mi solicitud para ser parte de su equipo. Igual, me gasté la plata en otra cosa. Ok, wow. Tenemos aquí historias que nos conmueven a todos, sí. Pero esperen un momento. ¿A quién tenemos aquí? Es el señor legendario Anorak. ¡Hola! ¿Qué te trae por aquí? Ah, bueno, porque soy el dueño y me toca estar acá. Papá. Pero es la verdad. Es súper creativo, pero no se preocupen, que con nuestra crema Piel Bien, hidratante y con protector solar, podrás tener una excelente piel. Así que con nuestro código TREFI, 123, tendrás un 3% de descuento. ¡Ja! Nos vemos en un próximo live. ¡Adiós, Tefi Lovers! ¿A qué pueden dejar ver el partido? ¡Qué gran desempeño del Clan Morrocoy! ¡Epa! ¡Eso es! ¡Eso! Charlie, ¿dónde estás? No sé. ¿Qué pasó, Charlie? No sé. Yo estaba avanzando y el avatar cayó a un hueco. Más que cayó a un hueco. Estoy bloqueado, no puedo mover nada. Estoy... ¡Ey, juez! Atención, algo mal está pasando en el juego. Dios mío, el juez, está mirando a Charlie. ¿Qué pasa? Parece que estoy bloqueado. Mira que no sirve. Acaban de sancionar a Charlie, no puede ser posible. Acá en la final de Chip Challenges, ¿qué está pasando con Charlie? Por favor, alguien que me diga. ¿Volviste, Charlie? Ya, encontré el camino. Corre, Charlie, corre. Vamos, corre a la salida. Teletransportación es el que se encuentra. Samuel, el avatar de Charlie regresó y está avanzando. Ahí estás, Pantera. Bueno, Cami, y ahora nos vamos a un time break. Bueno, Tefi Lovers, vamos a cruzar los dedos para que Charlie haga esa jugada antes que Rocco, porque lo de la sanción todavía no lo supero. Hashtag
Me dolió. Es que lo que le pasó a Charlie no fue justo. ¡Necesitamos justicia! ¡Esa desaparición no es normal! ¿Qué piensa mi jurisprudencia? Haciendo un análisis circunstanciado de la relación, podemos determinar que esta situación es... En español, papá. Son muy extrañas las circunstancias en las que desapareció Charlie. Ya saben, Nicolás Bravo Consultoría. Esta noche estaré haciendo un live dando... ¡Esos son los fans que necesitamos! ¡Una bulla para ustedes! Muy bien, si ven, chicos, así que pueden venir aquí a ver a su eSports favorito y a jugar en este lugar llamado... ¡La Cueva! ¡No! ¡Papá! ¡No! Y entonces, Charlie, ¿ya sabes lo que? Ya sé cómo llegar al templo del otro equipo por el camino subterráneo. ¿Y qué hay que hacer? Paren bolas, paren bolas. Ustedes tienen que avanzar, doblar hacia la izquierda. Ahí van a encontrarse con una raíz, con un tubérculo, un cubio. Ajá. Lo trepan. Y ahí van a llegar a la boca de la cueva. Ahí nomás está la puerta del templo. ¿Y algo más? Ustedes ya saben qué hacer. ¡Súper, Charlie! ¿Qué haríamos sin ti? Pero antes de seguir con todas esas cosas, yo sí tengo algo muy importante que decir. Enriquito. Quique, papi. Enriquito. ¿Qué pasó, señor? Ya. Va a tomar el puesto acá de Charlie. Va a ser el capitán. Y yo no quiero nada de pendejadas. Es mi decisión y punto. Es mi decisión. Punto. ¿Usted cómo es que es posible que se pone allá a manotear al árbitro? A los patrocinadores no les gusta esa joda. ¿Patrocinadores? Sí. Pero si usted es el dueño del clan y es el que paga todo. ¡Por eso! ¡A mí no me gustó! ¡Ya! ¡A mí no me gustó! Oiga, ¿ustedes van a permitir esto? Nosotros somos un equipo. ¡Un momentico! Ya, está bien. Les voy a dar el doble del premio. Bueno, hagamos una cosa porque ustedes son amigos. Les voy a dar el triple. Eso sí, para que se compren lo que quieran. Pero ya saben lo que hay que hacer, ¿no? Ganar esta vaina. Así que vayan para los computadores y no se queden tanto mirándome y vayan a echen a ver. Vayan ustedes también. No te vayas a perder. Gracias, papi. Concurso de superación. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Qué que sacaron a Charlie? Sí, ¿no? Y pusieron a Quique, que es que capitán. ¿Quique? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay, volvió! ¡Ay, ojalá podamos ver el final! Vamos. Uy, sí, eso hay que verlo, pero ¡ya! Vamos. ¿Para qué? Muchachos, cambiar el capitán justo antes del último movimiento, eso regalarle el juego al equipo contrario. Sí. ¿Qué estabas diciendo, papá? No sé, si gana Cóndor, yo pensaría que es por suerte, por el problema que tuvo Charlie. Y si gana Morrocoy, es porque hubo algo raro ahí. Porque esa jugada era de él, ¿no? Hashtag, como dice mi padre, aquí hay gato encerrado. Vamos. No, parece que Quique es un petardo. Mire eso. ¿Verdad? Mire eso. Se vieron noob. Quique ha logrado superar el mapa, sorpresa, Dios mío, no lo puedo creer. Cambiar los planes era un suicidio a último momento, pero esto le está dando un resultado excelente a Morrocoy. Dios mío, esto es totalmente una locura. Ay Dios, qué impresionante jugada. Ay, va a hacerla, la hizo, Dios mío, no lo puedo creer. ¿Qué? Hace una jugada final para darle el campeonato al clan Morrocoy. ¡Tenemos campeón de la final de la Liga Esmeralda! ¿Qué? No, ¿cómo así? Eso fue trampa. ¿Sí? ¿Qué tal? Situación tan sospechosa. Muy raro. No. Esto no puede ser cierto. No, señor. Bien por Morrocoy, pero igual raro, ¿no? Extrañísimo. Rarísimo. Qué curioso. Bueno, Tefi Lovers, entonces veníamos hablando de si ustedes dan un paso adelante y si es un mal paso, no se preocupen, porque no importa si Venus, Tierra, Marte, Júpiter está retrógrado.
Chicos, lo importante es que no duden de ustedes, que sean súper positivos y geniales, como los Steffi Lovers que son. ¡Sí! ¡Chispitas de amor! Bueno, yo quiero hablar de otro tema. Chicos, me parece terrible lo que sucedió en la Liga Esmeralda. ¡Sí! Pasó una semana y no lo supero. ¡Hello! ¿Hay algún juez ahí? Parece que no. ¿Qué dicen los comentarios? Ok, Steffi Lovers, creo que nos vemos en una próxima transmisión. Aquí están sucediendo cosas extrañas. ¡Nos vemos! Perdón. ¡Popó! ¿Todavía sigues insistiendo con esos cacharros? Bueno. Yo creo que, pues no sé, te puede ir mejor a ti en el game que en estas cosas. No sé, de pronto te vaya mejor siendo entrenador de un clan. No. Sí, lo podrías llevar a la Liga Esmeralda. No, mi amor. Para armar un clan se necesita mucho dinero. Se necesitan jugadores profesionales, eso vale. Se necesitan equipos, computadores buenos, nuevos, eso cuesta. Se necesita una gaming house y eso vale mucho dinero. No, gracias. Yo ya maduré. Señor Anorak, maduro. Usted ganó el juego de, no sé, el Salón Comunal, ¿cierto? Sí. Fue campeón. Fue campeón local, ¿no? Departamental, municipal, nacional y mundial. Sí. Papá, rompiste récords. Eres el mejor de los mejores. Sí, y por eso me sacaron, con trampas y por envidia, para poner a alguien más ahí. Lo mismo que le pasó a Charlie. No, no, es que eso no ha cambiado nada. Pero tú lo puedes cambiar. Pa, claro. Mira, tú si eres un nuevo entrenador de un nuevo clan súper genial, podemos tener nuevos jugadores profesionales, quizás no tan reconocidos, que jueguen muy bien y que tú les enseñes en valores. Sí, también en juego, pero sobre todo en ser honestos. No, no, y eso es lo que necesita la Liga Esmeralda, papá. No es tan fácil. Mejor dicho, yo no quiero volver a saber nada de gamers. ¡Ay! ¡Esto! ¿Ves? ¿Ves? No sirves para esto. Ay, pa. ¿Qué tal si yo consigo un capitán y tú formas el clan y los entrenas? No. ¿Te reíste? No me reí. ¿Te reíste? Estoy serio. Ragnar, Ragnar, Luis Garavit. ¿Aló? ¿Qué más, hermano? Habla con Char. Por favor, Giovanni. Yo fui campeón 2 veces en la Universidad del Corsario. ¿Qué le está diciendo? ¿Pero qué está diciendo? Si esa universidad ya no tiene convenio con la Oriental, o sea, no son válidos. A ver, ¿usted qué campeonato ha ganado? ¿Ah, sí? ¡Arreglemos esto como gamers! Mi chamán es mejor que su saque 1000 veces. Mi saque es mejor que su chamán 10000 veces. ¿Y estos qué? Siempre juegan solos. Son hasta buenos, pero ninguno se arriesga con ellos a hacer un equipo. ¿Por qué? Ay, a ver, a ver, a ver. ¿Y por qué no juegan a ver quién es el mejor? Jueguen en línea. Juegue. Listo. Let's do it. Eso. Listo, juegue. Vamos, pues sí. Pero juegue. Pero un buen gamer se toma su tiempo. Sí, claro, sí. Gamer allí. Ya empezamos. Blah, 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 blah.
No, eso no es verdad. A mí no me sacaron del clan por la sanción. No, pues no sé. Pero, vea, usted necesita en su clan un jugador como yo. ¿Qué dice? ¿Aló? ¿Aló? ¡Ay, ese Dani Danger es un 70 triple doble, hijo de p***! Chicos, me salió una consultoría. Yo creo que me voy. Trabajo está. ¿Va a salir huyendo? Juegue. Era para ver qué hacían, se la creyeron. Los que pierdan tienen que usar el cosplay que el ganador decida. ¡Juegue! ¿Te agobia la incertidumbre laboral? ¿Necesitas estabilidad económica? Encuentra aquí nuevos horizontes. Tendrás proyección personal y posibilidades de crecimiento dentro de la empresa. En Game Over estamos para ti. Acude a nuestra sede más cercana. Bueno. Acepto el reto Game Over. Son buenos, pero Danny Danger... Si estos manes no se la pasaran peleando, se unirían con Danny Danger y armarían el equipo. Uy, sí. Nico, estás fedeando mucho a Danny Danger. Elimínala primero. Señor Danny Danger, por favor, mate primero a Nico. No, a Gio. A Nico. No, a Gio. A Nico. ¡Ay! Ahora, ¿con qué nos irá a salir? Deben ir a la cueva con el cosplay de Queen's Avatar. Esta es tu oportunidad. Regresar como el grande que eres, Charlie, de la mano del más grande de todos. No sé quién es o qué quiere, pero por favor no me envíe más mensajes. Gracias. ¿Charlie? ¡Deja la amargura! Te estoy invitando a ser parte del nuevo clan. ¡Eso es! Un clan fresco con jugadores nuevos de mucho potencial. Los futuros campeones. A ver, de verdad agradezco sobremanera su invitación, pero no quiero tener nada que ver con eSports o clanes. Sí, de verdad, ahora tengo un nuevo camino y no quiero volver a ver un solo teclado en mi vida. Ahora soy parte de un nuevo proyecto personal y, ojo, con posibilidades de crecimiento. Así que ahora soy parte de Game Over. Así que adiós. A Gevoa. Te vi. Oigan a mi tío. ¿Qué tal este? Game Over. A ver. Game Over. Oh, sí. Lo tengo. Oh. Hamburguesas Game Over. Las que te matarán de placer. Claro. ¡Ay! ¡Ah! Perdona. ¡Au! Perdona. ¡Au! ¡Ay! ¡Uy! ¡Yo! ¿Y tú prefieres jugar aquí que estar
¿Jugando de verdad? ¿Perdón? Ah, hola, mucho gusto. Soy Tefi, la nueva del clan. ¿Y sabes algo? Te queda mejor la camiseta eSports que esa gorra de Game Over. No, a mí todo me queda bien, ¿sí? Y además ya no juego. Ahora estoy buscando nuevos horizontes. Ningún clan está a mi nivel. Y yo, hashtag, tengo dientes de leche, Charlie. O sea, mira, mira bien. Pues no, todos supimos que jugaste muy mal, ¿oíste? No me la pasito, ¿sí? Además hicieron trampa contra mí. ¿Y te vas a dejar? Charlie, a ver, tú eres el mejor jugador de este país. Y cuando uno quiere algo, lo lucha por tener. Así que, si quieres la Liga Esmeralda, lucha por estar en la Liga Esmeralda. ¿Qué pasa? Qué lindo hablas. Pero no, yo ya no juego. Esta es mi nueva casa. Game over. Claro. Sí. Pensé que querías estar en el nuevo clan del mejor jugador de Chicha Legends que ha existido. ¿Sabes algo? Si algún día quieres hacer algo por tu vida, ahí te envié la ubicación. ¿Te espero allá? Carlos, a trabajar. Sí. Aquí no se le paga por no hacer nada. Y esas papas se las descuento. Por aquí debe estar el desgraciado de Danny Danger. Tranquila, que esta salimos juntas, Nico-chan. Debe ser ese. ¿Qué? ¿Mucha risita? ¿Ah? ¿Sí? Muy feliz, estamos muy felices. Ya nos hizo vestir así. ¿Sabe qué? ¡Sondorio toste quieta! ¡Cógelo! ¡Calma! Mira bien. A ver, ¿ustedes no saben quién soy yo? ¡Claro! ¡El desgraciado de Danny Danger! Nico, mira bien. ¡Ay! Yo se me lo he visto antes. Obvio. Sí, sí. ¿Quién es? Es Charlie. Su Majestad, disculpe. Es que este es un cromañón, es una leprosa, es un troglodita, es un germen. ¿Y usted quién es? Es Daniela, Gio. La que les ganó en la apuesta. Da, Gio. ¡Danny Danger! ¡Que es una mía! Sí, y los volví papilla a los dos. ¿O a las dos? Pero eso fue pura suerte. ¿Tres veces? Pues sí, niñita. Además, no creo que usted tenga lo que se necesita para estar en un clan. Eso lo veremos. Espera un momentico, ¿cómo así? ¿Ellos son los jugadores? Sí. Pero si son unos noobs, unos aficionados. Perdón, Charlie, nosotros no somos ningunos aficionados. Vámonos, Nico-chan. Perdón, lo siento mucho, pero no, no cuentes conmigo. Perdón. ¿Usted no es Anorak, el ex campeón mundial de Chicha Legends? Eso fue hace mucho tiempo. Usted es mi ídolo. Iba a ser el nuevo entrenador, Charlie. Maestro. Yo le dije a Tefi que esta era una idea muy complicada, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Aquí está Charlie. Y yo ya vi jugar a estos dos y no lo hacen nada mal. Yo también puedo unirme al clan, si me invitan. Claro que sí. Aquí el doctor en leyes y yo le hacemos a lo que sea, por un poco de comida y hospedaje. ¿Qué dice Charlie? ¿Si ve el clan indicado para jugar en la Liga Esmeralda? No sé, no sé. Pero Tefi tiene razón en algo. Nuestra vida es ser gamer y no podemos dejar que Morrocoy tenga el título de campeón. Entonces, no se diga más, chicos. La unión hace la fuerza. Uh-huh. Así que, ¡todos para uno! ¿Y? ¡Todos para tres! ¿A quién quiere hamburguesa? Yo. De ahí no me echaron. Ah. Pero tengo cupones. ¡Ah! La comida no se hace en chistes. Estadísticamente hablando, un clan nuevo tiene el ínfimo 8% de posibilidades de ganar la liga en su primer año.
esto será un desastre total. O sea... Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.